¿cómo están? Y bueno, nosotros estamos en esta mañana carnavalesca. Estamos aquí ya con toda la junta directiva de la institución carnavalesca José Olaya de Acoya. Estoy el día de hoy con el presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Estuvo deliciosísimo el desayuno. Sí, muy rico, que ha sido trucha a la parrilla. Así es. Y bueno, de esta manera nosotros estamos empezando esta mañana carnavalesca. Sí, de esta mañana empezamos y de ahí vamos a pasar a unos brindis, el correspondiente, y ahí hay un campeonato de fútbol también. Ahí está, está muy bonita la programación. Y bueno, también tenemos acá a otro amigo de la junta directiva. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se siente el día de hoy? Bien, comenzando la mañana muy contentos, alegres, y les invito a todos los participantes a participar en esta fiesta carnavalesca, donde nos une a todo el pueblo acoyino. Sabemos que esta institución José Olaya es una institución grande y nosotros unidos vamos a hacer que esta institución logre sus objetivos más adelante y una a toda la familia acoyina. Es así que nosotros hoy día participaremos y iremos a una invitación, a un campeonato, y mañana tenemos un lindo y hermoso desfile en la Plaza de Armas de nuestro distrito de Acoya. Y es que la programación está espectacular. Nosotros continuamos aquí en Tuquilla, Perú, transmitiendo para el Perú y el mundo. Continuamos nosotros con la institución carnavalesca José Olaya de Acoya. Y hemos llegado a un lugar muy especial que justamente acá el caballero nos va a explicar y contar un poquito más acerca de las actividades que estamos realizando. Muchas gracias, señorita Diana, y a todo el equipo de Tuquilla. Quiero reiterar mis saludos y dar una vez más la bienvenida a la institución carnavalesca José Olaya de nuestro distrito de Acoya, que se encuentra ubicado en el Valle de Yanamarca. Nos encontramos, como manifestó usted, en un campo llamado Manyaripampa, Estadio Machín Rosales. El día de hoy, en cumplimiento a nuestro programa estipulado, se va a desarrollar un campeonato deportivo entre los integrantes de la banda de músicos, la Super Sonora Acoyina, los internacionales, y el equipo de la junta directiva de nuestra institución. Terminado el partido, el encuentro deportivo, nos vamos a trasladar a la casa del señor presidente Ulises Maurate Achachao para tener que saborear, compartir un riquísimo almuerzo preparada por las damas olaínas. Luego de ello, estaremos retornando a este campo llamado Manyaripampa, la alfombra verde, en el cual estaremos derribando un hermoso árbol que está vistosamente adornado. Es un pino, cuyo padrino es el señor Ulises Maurate Achachao, y la madrina, la señora Norma Mauro Maurate. Y vamos a participar en el baile durante este ruedo, un promedio de 200 parejas, que todos vamos a disfrutar, y también, por qué no decir, señorita Diana, usted tiene que disfrutar del carnaval, tiene que bailar. Y hoy día usted es acoyina, hoy día usted es caujina, se encuentra en la tierra de los músicos, capital folclórica de Valle Anamarca, nuestro querido Acoya. Ahí está, y bueno, nosotros vamos a continuar. Quiero hablar acá con el caballero, que es el fiscal, el señor Fidel Giraldes. Dígame, ¿cómo se siente usted? ¿Ya se siente preparado para este pequeño encuentro deportivo? Bueno, primeramente quiero agradecer la presencia de Tuquilla Perú y de igual manera a todos los socios que radican en la ciudad de Lima que ya arribaron a esta ciudad de Acoya. Doy agradecimiento a todas esas personas que nunca olvidan de su tierra. A veces por motivo de trabajo, estudio o diversas, se encuentran en el extranjero, en la capital u otros departamentos. Y estoy muy agradecido por la visita nuevamente, repito, y continuaremos el día de mañana con el famoso desfile en la Plaza Central de Acoya. Bien, nosotros vamos a continuar aquí con Tuquilla Perú y definitivamente disfrutando de este bonito carnaval acoyino. Y nosotros continuamos aquí con Tuquilla Perú. Y estamos con la institución carnavalesca José Olaya de Acoya en esta tradicional fiesta de carnavales en honor al señor Ánimas de Paca,
Y como es de costumbre ya dentro de la programación, se está realizando el encuentro deportivo de confraternidad entre los integrantes de la junta directiva y la banda de músicos Super Sonora Acollina, Los Originales. ¿Cómo terminará este encuentro? No lo sabemos, así que vamos a disfrutarlo. Llegó el momento ahora sí de cumplir con la apuesta. Se han apostado 4 cajitas de cerveza, así que estamos con el presidente de la junta directiva y el presidente también de la banda Super Sonora Acollina. A ver si me acompañan por acá. Caballero, ¿qué tal? ¿Qué pasó con el encuentro deportivo? ¿Ganaron? ¿Perdieron? Cuénteme un poquito. No, perdido por 1-0, pero el partido ha sido luchadora. Ya se le está pagando sus 4 cajitas de cerveza a la Sonora. Y bueno, acá tenemos al presidente de la Super Sonora Acollina, Los Originales. ¿Cómo te sientes el día de hoy con esas 4 cajitas de chela? Bueno, agradecer acá al barrio José Olaya por darnos este pequeño recreo deportivo. Y no decir nada más que los muchachos de la Super Sonora siempre estemos continuo con el deporte. ¿Y qué más? Vamos a brindarnos. Fue el encuentro y disfruté a todos. Nada más, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos en Tuquilla, Perú. Estamos con la institución carnavalesca José Olaya de Acoya en esta tradicional fiesta de carnavales en honor al señor de Ánimas de Paca. Y llegamos hasta la casa del presidente, el señor Ulises Rubén Maurate, que el día de hoy está ofreciendo el almuerzo. Así que vamos a ingresar hasta su casa y ahí nosotros vamos a ver cómo es que se prepara el almuerzo el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde qué hora estás cocinando? Desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana. 7 de la mañana. Y dime, es a leña, ¿verdad? Sí. El sabor debe ser único. Claro. ¿Y qué tenemos de segundo? Una truchita. Trucha. ¡Qué rico! Ahí está, así que acá estamos viendo a ver a las personas que hoy están disfrutando y deleitándose de este riquísimo almuerzo. Vamos por acá, a ver, vamos ya a las personas que tienen ya la sopita, ¿verdad? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo está la sopita? Está muy rico, mamita. Deliciosísimo. Claro. Hoy nosotros continuamos aquí en la casa del presidente, el señor Ulises Rubén Maurate. Estamos aquí a través de Tuquilla, Perú. Y si se acercan las cámaras, por favor, estamos aquí con la imagen del señor Ánimas de Paca. Por favor, vamos a enfocar bien la imagen. Y esta fiesta se hace en honor al señor Ánimas de Paca. Acá estamos viendo también algunos amigos que han venido el día de hoy, aparte también de la junta directiva de la institución carnavalesca José Olaya de Acoya. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está el almuerzo? Qué lindo el almuerzo para saborear para todos. Exquisito. El almuerzo para público en general. Está bien rico. ¿Ya ha traído el tupper? Bastante tupper traje porque regala a todos. Para la yapa, dice, para más tardecito. Ahí está, continuamos entonces. Acá vemos una mesa bastante grande ahí con el almuerzo. Y de esta manera es que nosotros seguimos desarrollando esta tradicional fiesta de carnavales en honor al señor Ánimas de Paca. Buen provecho, servir. Muy bien, nosotros después de haber disfrutado del riquísimo almuerzo, estamos acá brindando. Acá están nuestros amigos de la junta directiva. Y bueno, acá en la mano tengo la herramienta con la cual van a tumbar al monte. Así es, nosotros nos vamos a dirigir hacia la alfombra verde, hacia este campo tan bonito, al compás de nuestros amigos de la Super Sonora Acollina, Los Originales. Así que los invitamos a continuar disfrutando aquí en Tuquilla, Perú. Continuamos aquí con Tuquilla, Perú.
Y ya estamos viendo a nuestros amigos de la institución carnavalesca José Olaya de Acoya llegar hacia este lugar para empezar el segundo cortamonte. Ahí vemos al presidente, al vicepresidente, al fiscal también y todos los integrantes que bailan al ritmo de la Asociación Musical Internacional Super Sonora Acoyina Los Originales. Ahí está. Se van a dar toda una vuelta, así es, bailando al ritmo del carnaval acoyino. Tenemos acá al presidente, ya estamos llegando hacia este lugar. El día de hoy ustedes son los padrinos de este segundo cortamonte. ¿Cómo se siente? De contra, contento y feliz, porque soy presidente y a la vez padrino del segundo monte. Caramba, vamos a escuchar también las palabras de la reina que la acompaña, que también es la madrina de este segundo cortamonte. ¿Cómo se siente? Muy contenta de nuestras costumbres, aquí disfrutando, invitando también a todos los paisanos y demás que quieran disfrutar de nuestra costumbre. Gracias. Ahí está, muchísimas gracias. Vamos a seguir viendo a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva para el periodo 2020. ¿Cómo está? Bienvenido, ¿cómo se siente el día de hoy llegando acá a este lugar acompañado de la Super Sonora Acoyina Los Originales? Hola, ¿qué tal? Un saludo aquí en Acoya. Nos estamos muy contentos con estos carnavales del barrio José Olaya. Y acá pues, para disfrutar la fiesta aquí, colorido. Y también invitarle pues, para que vengan todos los años. Y esto sea extensivo, porque esta fiesta es muy bonita. Así es, muchísimas gracias, gracias. Ahí está el señor Elmer Fausto Maurate. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señorita, muy contento, muy emocionado, sinceramente, porque estamos haciendo el ingreso triunfal al lugar denominado Mayari Pampa. Hoy más que nunca tenemos que disfrutar de nuestro carnaval de nuestro distrito de Acoya, en honor al señor Ánima de Paca. Señorita Tania, también usted tiene que deleitar nuestro carnaval esta tarde. La tarde es nuestra, mi hermano. Saludos para Perú y el mundo, desde José Olaya para toda América. Así es, muchas gracias y claro que sí, porque el día de hoy estamos con esta tradicional fiesta en homenaje al señor Ánimas de Paca. Caballero, ¿cómo se encuentra el día de hoy de estar acá en este bellísimo lugar, disfrutando ya del segundo cortamonte? Estamos festejando al barrio José Olaya, en honor al señor Ánima de Paca. Desde esta pampa de Jatunruna, saludamos al pueblo peruano y a todos los hermanos del arte que vengan a disfrutar de esta hermosa pampa que es un paraíso. Muchas gracias, señorita, por la entrevista. Muchísimas gracias. Y así es, mientras también nos sigue acompañando, estamos con la tradicional cerveceada. De fondo estamos escuchando a los Super Sonora Acoyina y aquí estamos con el presidente. Se vienen muchas cajitas de cerveza. Son de los que nos tienen cariño, aprecio y nos regalan cajita de cerveza. Estamos viendo también en la mesa bocaditos, estamos viendo algunos recuerdos también. ¿De qué se trata? Eso es el recuerdo de los padrinos que dejamos a los que nos hacen un presente y lo retribuimos con un recuerdito. Ahí está. ¿Se estima cuántas cajitas de cerveza aproximadamente? No, 10 era. Y bueno, nosotros continuamos aquí con Tuquilla Perú en esta tradicional fiesta de carnavales en honor al señor Ánimas de Paca de la institución carnavalesca José Olaya de Acoya. Nosotros continuamos aquí desde el distrito de Acoya y bueno, lo que estamos viendo a continuación es el cortamonte. Ahí tenemos el hacha que ha sido designada justamente para cortar este monte. Si vemos, mire, ya está avanzando, ahí ya está avanzadito, Dios mío. Ahí está por acá y así nuestros amigos también para humedecer un poco le echan un poquito de cerveza también para humedecer y de esta manera poder cortar como tiene que ser este monte.